Chile awakens. We just attended an ancient ceremony of the Mapuche people. The land where the ceremonies take place has been the subject of a long-standing dispute between a community and a landowner. For many years, the Mapuche Indians have been involved in a tough struggle on various fronts. Over the centuries, they saw their territory reduced. Since 10 years, this conflict is again a hot topic. We're in the south of Chile, in the heart of the Mapuche people's territory, the region of Araucanía. Inigo and I traveled together with camerawoman Evie through the region to find the truth behind this forgotten conflict. The tension is in the air. At first sight, Pidima seems like any southern farm village where life is still simple. But when we pass the militarized police station of Pidima and when we read the graffiti on the walls of houses and bus stations, we notice that there's something more going on here. The region around Pidima is the current red zone in the battle of the Mapuche people for more territory. Deep in the mountains, they tell us their story of racism and repression. Esta tierra en la historia del pueblo mapuche aparecen, estas tierras son robadas de las colonias españolas. Pues. No es que ellos dijeron, le pagaron la tierra a los mapuches, sino que se lo robaron. Pues. Y por lo tanto tienen que devolverla a lo que robaron ellos. Pues. Porque no se lo han escuchado nuestros derechos todavía. Pues. Todavía falta mucho. Fuimos perseguidos, encarcelados, torturados. Todos esos cuentos que hicieron para bajar el perfil de los dirigentes, bo, para quebrarles la idea política. ¿Ya? Torturar a la gente, correrle balines de goma, bombas lacrimógenas, y si le toca detenerlo, se lo lleva también. ¿Ya? Entonces nosotros, como entendimos eso, hoy día andamos en pie de lucha otra vez. Como a las 10 de la noche, por lo menos, empezaron a ladrar los perros aquí. Mucho, demasiado. Entonces mi marido ya a la tanta salió a mirar qué pasaba. Pues, y salió para acá, por aquí, y por aquí de repente siente el disparo. Entonces yo siento el disparo, salgo a ver qué pasó y me dice, me dispararon. Ahí. Ahí está la bala, la segunda bala que venía. ¿Dónde? Her husband, Hugo Melinao, is in custody at a detention center of Angol. He's being accused of threats, setting fire to a truck, and attempting to murder officers. A setup is his answer. The police took blood from him when he got hurt during the shooting at his home. According to him, this blood is now being used to falsely accuse him. When we visit him together with his wife and children, we meet Mapuche from other areas. They are here to show their support to their pinnies, their brothers, who are behind bars. Hugo is not the only one in the family who's being accused in this conflict. His deceased brother was accused as well. Their father suffers a great deal. Estos gobernantes que han salido de aquí de este país han ido a Estados Unidos, han ido a otro país. A vender las pomadas, dicen, en Chile estamos maravilla, en Chile estamos, no saben nada que están matando a todos los mapuches aquí, torturándolos. Y eso no, nosotros, en otro país como ustedes mismos aquí, no saben lo que están pasando. Y en otro país, en muchos países que no saben toda esta cosa, lo que pasa, lo que hace Chile por debajo. Y lo hace secretamente. Y eso no puede ser eso. Somos humanos nosotros. Mapuche somos, pero Dios reconoce de toda clase lengua, reconoce de toda clase raza, de colores, todos somos hijos de Dios. Oh,
castigados físicamente y psicológicamente dentro de los centros. Ya están pasados a llevar sus derechos como preso político, como preso. Nosotros respondimos a eso, respondimos, enfrentamos, hacemos enfrentamiento. Todo momento casi así, nomás palos, piedrazos y eso. Alguna onda boleadora que lo utilizan ahí, claro, eso, con lanzapiedra. Con lanzapiedra. Y claro, y las reivindicaciones de tierra, porque la única forma que nosotros resolvimos este tema de ir ocupando la tierra, se instalan, por ejemplo, acá está a la vista, hoy día estamos instalando gente nueva para este territorio y lo estamos multiplicando. Mañana o pasado mañana se vienen 4 o 5 familias más para posentarse en los lugares donde están los conflictos, para que tarde o temprano se legalice y van a quedar dueños de esa gente. ¿Pero cómo instalar? ¿Como con una casa? Eso es una casa. Sí. Claro, se van instalando con casa. ¿Esto es todo de la comunidad de claro, dónde? Del agua para acá, del agua hacia allá. Y todo esos cerros allá que se ven, eso, lo que está plantado verde, hacia al poniente para allá. Off camera, they admit to using another way to occupy land as well. Every time we drive through Pidima, we see black branches, a forest fire, or smoldering wood. Forest fires are not uncommon here in the dry areas. But this isn't normal. Qué bonita es mi tierra. In the streets of Pidima, we notice a house with constant police protection. Several times, the police refuses to make statements in front of the camera. So, we decide to record using a hidden camera. We ask them about the nearby forest fire that has been going on for some weeks. It's from them, from Mapuche? Is that sure? Is that 100% sure? Eso do they seguro. Know that? Claro, que ellos son esto lo que más los mapuches. ¿O no? La mayoría, casi el 99% son 99%. Intencionados. Los mapuches los quieren. Cuando nosotros le hemos preguntado a la policía, por ejemplo, bueno, nosotros, se sabe, sale las noticias. Ya. Ellos dicen que no, que eso está hecho por comunidades mapuches. Mentira. Son mentiras, inventan eso, son mentiras. That's a lie. Claro, no es verdad eso. Claro. The house that's under police protection continues to intrigue us. We were told that the owner was not home when we were there, but we really need to talk to him. We tried different ways to contact him, but without success. A couple of days later, and 100 kilometers more to the south in Temuco, we have an appointment with lawyer Juan de Dios Fuentes. During our first conversation, he mentioned his second home in Pidima. We found the owner by coincidence. Apparently, he was home when we passed by, but he didn't trust us, so he went to the stable to prepare his shotgun. Surely, there's more going on in Pidima. Rojas la flor como mi sangre. Si a los países europeos, lo más probable es que nuestra imagen es que somos racistas, casi que deberíamos tener sábanas de tortura probablemente aquí, digamos, y ellos son los pobres oprimidos que le hemos ido robando sus tierras. Y eso no es así, eso no es lo que ha ocurrido aquí en Chile. Aquí en Chile en un momento, efectivamente, el Estado ocupó la Araucanía. No nos podemos hacer cargo de lo que pasó, porque eso son materia de otra realidad histórica. Pero a nosotros se nos invitó a como familia, digamos, a nuestros antepasados, se les invitó a vivir en esta zona, a trabajar y a surgir,
con un estatuto jurídico en que nos dan garantía del derecho de propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad y todo lo demás. Y eso es lo que hemos hecho. Nada de lo que está aquí se ha construido robándole a nadie. Juan de Dios Fuentes has 24/7 police protection for both of his houses. More than that, he's in constant contact with the police via radio. A necessity. 11 años atrás, aparece un grupo de personas, acá unos 60 comuneros de una comunidad que se identifica como Huente Huencul Mapu, encabezada por un señor Melinao, y nos trae una carta donde nos dice que tenemos 48 horas para abandonar nuestro campo. Le preguntamos la razón y nos dice que ellos lo consideran territorio en recuperación y por lo tanto, si no nos vamos en 48 horas, ellos iniciarían las hostilidades con nosotros. No accedimos a su solicitud y de inmediato empezaron las hostilidades. El día siguiente empezaron los ataques, atentados muy violentos, grupos armados entraban al campo disparando, nos mataban nuestros animales, intentaron quemar, nos quemaron nuestra maquinaria, intentaron quemar siembras. Y un sinfín de hechos que hoy día suman más de 200 en 10 años. La verdad es que hemos tenido muchos, muchos atentados de distintas índoles y todos con la finalidad de que por cansancio dejemos el campo y nos vayamos. Ese es disparar. La ley erróneamente dice lo resolvemos cómo. Si existe un conflicto, el Estado compra y le regala a las comunidades el suelo que compró. La mecánica estaba pensada de una manera fácil, pero lo que no pensaban es que podían haber personas que no vendían. Y cuando tú no vendes, el Estado dice, bueno, yo no le puedo comprar si el señor no quiere vender. Y entonces los mapuches hacen cosas violentas, hechos violentos, para obligarnos a vender. Y ha pasado con todos los predios que se han comprado, atentado tras atentado. Por lo tanto, la violencia es un muy buen negocio para las comunidades mapuches hoy día, pero muy bueno, porque al ejercer violencia, el Estado compra y les regala propiedades que no habrían podido comprar jamás en la vida. Y ese es el origen del conflicto y de la violencia. Alrededor de 5 comuneros entraron al campo y robaron 7 caballos. Entre esos se llevaron a Recontento. Lo buscamos infructuosamente por meses y lamentablemente no lo pudimos encontrar. Luego, para nuestra sorpresa, 4 meses y medio después, un día en la mañana, a las 7 de la mañana, aparece en el portón. Y con nuestra alegría, muy flaco, muy golpeado, viene con cicatrices visibles en el hocico, la lengua, orejas, en el lomo, tiene una fractura y pesando nada, la mitad de lo que pesa hoy día. Fuimos atacados por a lo menos 50 personas. Y dentro de los disparos que salían de alguna distancia, uno de ellos golpeó la camioneta mientras subía una de mis hijas. En otra ocasión, que un ataque no muy distante, digamos, en un año atrás, dispararon a la casa y dentro de otros, ustedes pueden ver uno de los impactos de grueso calibre que golpeó el vidrio de la casa y habría salido por un costado. Bueno, una vez recuperada la munición, la bala por carabinero, se pudo determinar que era un M16. Les puedo contar que además que ese tiro fue seguramente con una larga vista o algo, porque en ese minuto mi madre se encontraba aquí y el tiro salió por acá. Pueden ver que ese es el agujero de salida. Una comisión de mapuche pasaron por cada parcelero diciendo en forma muy pasiva de que teníamos que retirarnos de las tierras, porque según ellos eran tierras mapuches. Pasó bastante tiempo y como que se había olvidado y luego empezaron los robos, las quemas de nuestros campos, los asaltos a mano armada y muertes, a los cuales no nos quedaba otra alternativa que abandonar nuestras tierras. Los derechos humanos dicen que no es terrorismo. Yo pregunto, entrar a una casa, maniatear al dueño de casa, violentar a una señora que está de 89 años postrada en cama, tirarla al suelo con sus sondas puestas, amenazar que al otro día van a llegar a quemar la casa, ¿no es terrorismo? ¿Qué se entiende por terrorismo? So there is indeed terrorism here in Araucanía.
existe terrorismo en la Araucanía, lo he vivido yo y lo han vivido más de 500 familias hoy día afectadas. ¡Está con la guagua! But is it terrorism when the attacks are coming from both sides? The Mapuche people have been discriminated against for centuries. They still live in poverty, their communities underwent several raids, and they still aren't represented politically. The repression increased during recent years when the authorities implemented their so-called counter-terrorism law. Chile was wrapped over the knuckles for this. Furthermore, it's only a small, more radical group of Mapuche that uses violence. There are deaths on both sides. First, a police officer kills Mapuche student Matias Catrileo, and in retaliation, 5 years later, the Luxinger McKay landowner couple dies in a fire. The spiral of violence commences. To find a way back is proving more and more impossible. Una comunidad de Yeupeco, de Vilcún, donde ellos estaban reivindicando un territorio ancestral que ocupaba en ese entonces Jorge Luxinger, un latifundista de esta zona cerca de Temuco. Dentro de ese contexto entran al predio, empiezan a quemar unos fardos de paja con un lienzo y con instrumentos y llega el carabinero, que Luxinger tenía resguardo policial permanente. Entonces empiezan los pacos a disparar y los chicos ya empiezan la retirada. Y en esa retirada, su ametralladora Uzi, que es un arma de guerra, que el Paco confesó que disparó de forma horizontal a un grupo de gente, bueno, le llega en la espalda, le atraviesa el pulmón y lo asesina casi inmediatamente. Lo que después de toda una investigación y de haberlo llevado a tribunales, se pudo comprobar científicamente que Matías no portaba armas en ese instante y que fue por la espalda. So, can you tell me what happened here? Bueno, como ustedes ven, esta es una casa quemada por un atentado encapuchado. En esta casa vivían mis tíos, Werner Luxinger y Vivian Mackay, que en ese hecho perdieron su vida. Hubo un intercambio de disparos, eran hombres armados, encapuchados, tal vez una quincena. Yo estamos hablando de personas sobre los 75 años, con problemas de movilidad. A eso de las 6:30, 7 de la mañana, se descubrieron los dos cuerpos de ellos acá en este mismo lugar donde nosotros estamos parados en este momento. Ellos fallecieron quemados, no asfixiados. Se encontraron panfletos en el sector externo, ¿verdad? Donde se hacía alusión precisamente a la muerte de Matías Catrileo y a la reivindicación territorial. Si bien es cierto, reconozco que a lo mejor el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche, sin duda. A través de la historia, de lo poco que he leído, creo que tienen sus razones. Pero no tienen razón que paguen personas que no tienen nada que ver con el Estado. Si hay una batalla que tiene el pueblo mapuche es con el Estado. Es un problema político, sin duda que es un problema político. A lo cual no es solo ahora. Ahora llegó al tope del problema. Esto se arrastra de muchos años y ningún gobierno se ha querido quemar las manos para solucionar un problema. Everyone we talk to shares this opinion. The Chilean government hasn't done anything to stop this conflict for a long time now. It's easy to ignore the South in a country that's as vast, as centralized as Chile. Porque siempre esto se trató como si fuera un problema de pobreza, un problema de orden público. Y nunca se ha comprendido por la sociedad chilena que esto es un problema de naturaleza política. Entonces,
Esto tiene que permear a la sociedad, a los partidos políticos, a los grupos empresariales, a las universidades. Y eso es un proceso. De tal manera que lo que está haciendo la presidenta Bachelet es avanzar en un programa de políticas públicas del Estado chileno, pero yo creo que como país nos cuesta mucho todavía avanzar en la verdadera naturaleza de este problema. Todos los estados tienen distintos pueblos. Pero aquí en Chile todavía nos falta eso. Aquí se piensa que solamente existe el pueblo chileno. Entonces, tiene que haber un reconocimiento en la Constitución de que Chile es un país plurinacional. El gobierno pronto, en los próximos meses, va a anunciar la consulta de un proyecto de reforma constitucional que crea escaños garantizados en el Parlamento para los pueblos originarios, una cuota indígena con escaños garantizados, que son dos etapas distintas. Primero se hizo el cambio al sistema electoral y luego el cambio al sistema electoral viene un compromiso que asumió el gobierno. En el marco de la tramitación del proyecto, el gobierno se comprometió a enviar un nuevo proyecto distinto que garantice la participación de los pueblos indígenas, porque en el debate del cambio al sistema electoral binominal surgió con mucha fuerza la necesidad de incorporar o una cuota indígena o escaño garantizado. Antes había escándalo cuando se quemaban camiones o maquinaria y después se enfriaba el camión y se acababa la... Ahora tiene que haber un muerto. Se entierra el muerto y se acaba la... What is for you the solution to this conflict? Chuta. Bueno, después cortan y pegan porque estoy pensando un poco en la pregunta. Bueno, yo lo que he planteado es que los movimientos sociales mapuche tienen su estructura ya políticamente afinada, así que yo creo que eso ya no ha... No hay remedio que alguien diga hoy día esto se termina acá, no, eso continúa. Se devuelvan las tierras. No nos vamos a ir, vamos a seguir en nuestro campo, en nuestra tierra y no estamos dispuestos a entregarlo por nada. ¡Adiós!